Channel. Bueno, para allá. Vamos allá. Ah, está esperando por ti, yo creo, por mí. Sí, Por moi. por Max. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Bueno, que promete 2022, Ferrari al frente otra vez. Formula One World Championship. We go racing today around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. King lines up on pole position. Como que en testing, este es round one. Whoa! ¿Qué pasó, cabrón? I lost traction, man. Pero así de feo, cabrón. Sí, loco. Creo que yo estaba. No, está bien, está bien, está bien. ¿Estás seguro? Hey, hey. Perdí demasiado mucha tracción, no había pasado eso hace tiempo. Y aquí me está chocando. Ah, es que. Parece que yo estaba ghosted esa sección entera y alguien. Me atravesó. Hola, mía, le click. Pásame, dale. Gasly, that was a bit reckless. Work that brings you up the place.
sensors being enabled this lap, we can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Fui bien agresivo ese loco. Papi, así es que... ¿Qué pasa? Que me fui por el inside y lo forcé que se fuera hacia el racing line otra vez. Que si no, él se queda con el racing line y... outbreaks me. Confirm change. Check your MFD for a new strategy option. Cabrón, tengo un hookah bien cabrón con F1 Clash. Sí, me dijiste ayer que estabas pegado. ¿Qué equipo tú estás usando? Es que no sé si lo has jugado, pero es tu propio equipo. Tú escoges tu, tus corredores. Entonces hay unas cajas de sorpresa que las abres de cada tiempo o de cada vez que ganas una carrera te dan una caja de rewards. Y desbloqueas tarjetas de jugadores y le vas subiendo el level. No sé, deberías intentarlo, es gratis. Es que en verdad... Si tú estuvieras trabajando, como que le sacaría más provecho, porque me imagino que cuando estés aburrido, pues le vas a meter. Pero en tu casa, haciendo más cosas, como que... No sé si tú te tiras como que a jugar en el teléfono y qué sé yo. ¿Qué quieres decir? Que si yo... que yo aquí en casa no lo juego un bicho más que cuando voy a dormir. Pero en el trabajo lo juego todo el rato. No entiendo, no entiendo. Ok, pero ya me está enfogonando. Went wide.
Bye. So push now. Y salí en el gap perfecto. Ay, entré un poquito muy temprano. Esas amarillas no están tan mal, man, y yo no creo que estas puedan ir 6 laps. Las mías hicieron 6 y medio. Ya no me daban más. Ah, espérate, estas son las amarillas. Ups. Yo creo que empecé en la amarilla, fue. No, tú empezaste en la roja, ¿verdad? Ahora que yo lo pienso. Por eso. Hindsight. Is 12.2 seconds. Yo vengo ahora, nena, me está jodiendo algo allá. ¿Cómo va a ser?
nice move. Polco, 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 polco. Estoy esperando. Mira, ¿te acuerdas el botblock que te gustó de la foto aquella que subí los otros días? Que hizo Marquito. Lo rompió. Bueno. De momento yo lo escucho que él está jugando como que o con llave y un plato, o con chavo o algo. Cuando voy para allá, papi, eso está roto en el piso. Yeah. Oh, I overcooked it. Tú también. Sí, va, siguiendo tu culo. Poco te como el culo ahí. Frena bien donde se supone. Como te regalé esta carrera, mano, por tener que irme. That was the fastest lap of the race. Keep this up. No, Marco, no pise, no pise ahí. Mira, mira, pisa, no me el acelerador como estoy en una curva, cabrón. Yo siento que levanto el pie del acelerador y el, pie, y el acelerador se queda abajo. Us down a place. Me quedo atrás. Jesus. Yo frenando lo más tranquilo y te ¡buf! Papi, sentí que perdí un tacho, no sé, cabrón, el drag bien cabrón ahí. Ay, me quedé estancado en el curb, aquel.
ahí. We have two laps of fuel remaining. ¿Qué pasó, cabrón? Ay, no, prendí la batería cuando estaba acelerando. Ay, cabrón, me muero, cabrón. Te abrí la puerta ahí, me encanta. Ay, cabrón, puñeta. Ha hecho esta buena, maldita sea. Ya tú no tenías ganas. Papi, no te pasé en ningún momento en ese penúltimo lap. Porque si te pasaba, este último lap iba a ser el del que estuviera en atrás. Por los DRS. Depende, si usas bien la batería y... 80% muchas de batería veces, en mi carro, te brega. Muchas veces, están bien forzados el de atrás a que no pueda acelerar cuando él quiera. Sí, sí. Por ejemplo, hay un conocido que yo estoy en un Apex. Que yo estoy en un Apex y si te das cuenta voy mucho más lento de lo normal, cabrón. No es que no puedo, cabrón. Cabrón, tú y yo batallamos bien cabrón siempre, cabrón. Y si te fijas, nuestras batallas pueden durar una carrera entera, cabrón. Así, haciendo esa pendeja. Y es como que el que comete el error es el que pierde siempre, cabrón. Bueno, that part is easy to do, tú sabes. Ahora, hacerlo al límite, esa es la parte difícil. Oh, Jeff. I want my pizza, Jeff. Un besito. Dame un beso. Yo te di la leche, dame un beso. Te va a caer, bacalao. Christian, happy 420. El domingo, Christian, el domingo. Estamos en vivo, voy a ver la carrera. Vemos en YouTube. El domingo voy a ver la carrera en el trabajo, qué porquería. Mira, es uno de esos drill que viene como que todo el escuadrón entero. Bro. Sí, sí, hasta, cuando yo digo drill es porque viene todo el fucking batallón. Todo el mundo. Ajá, el batallón mío tiene HAC, que HAC es Headquarter and Headquarter Company, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Son 6 unidades en total. Alright. Y cada unidad tiene como 100-ish soldiers. Alpha Company tiene como 20 nada más porque el resto están deploy. Cojón de gente, cabrón, ¿verdad? Pero ahí es como que cuando de verdad se juega soldadito. Durante la semana es como que se juega soldadito, pero yo no tengo el manpower para ser un bicho y me toca hacerlo a mí todo. La la la. Dale, avance. Cabrón. Ahora va China. Cabrón. Pasa. Cabrón. Voy primero en el Drivers Championship. De nada. De nada, cabrón. De nada. Si no llega a ser porque Marco rompió la mierda de esa, estuviera, mira. Sí, exacto. ¿Quién es mi rival a este momento? Lando Norris. You must be thrilled to be up on the podium. We all underestimated you, didn't we? You seem to have a much harder time at the track this year. Why was that? Great. Well, that's everything. Well. Well. Ah, buena vez. Eres mi de esto. Bad idea, man. Bad idea. Embuta, cabrón, embuta.
Marinetti, ¿no me escucha? No sé si lo está viendo. Probando, probando. Después de China, yo creo que tengo como dos partes que se tendrían. ¡Malco, no! Papi, estás portándote bien mal. ¡Yes! ¡Ningún yes! Mira, no es por nada, pero el disco ese de Almighty, el de Genelipsis, es verdad que es cristiano, cabrón, pero es que Almighty tiene una letra bien cabrona, mano, y en verdad le quedó ready. Es cristiano, vuelvo y te digo, pero ajá. Ese genre. ¿De qué? Que no me vuelva a hablar de ese genre. Es como ¿De hablar de genre? ¿Qué es eso? music genre, como que género, género. Ah, gender. Género. Gender. I'll do some reliability. So no bad, no bad. Oh, so close. Almost at points. Vamos a ver. So R&D in progress. Se te ve espectacular. Estoy waiting for you. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. Shut the fuck up. ¿Por qué tú eres tan rabioso? Ay, está lloviendo.
Pero dale, y así aprendemos. Ay, la carrera va a estar lloviendo también. Eje. Qué buenos reflejos tienes, muchacho. No, papi, no. Te dije que no, güey. Tío, no me maltrates. Esto es maltrato para los padres. Some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm that. No, Marcos, no. Ah, no, Marcos, pórtate lindo. Ajá, pues ponlo ahí. Cristian, ¿cuál fue el aéreo que tú me dices que lleva? No te puedo decir, no sé, ¿verdad? Ah. Wow, wow, wow. Ya te ve espectacular. Déjame ver eso. No, no, Tuki. Marco, no, papi. Te voy a encerrar. Castigado. Pórtate bien. Vete a ver televisión. Este 060 está mejor en la lluvia que el 0 que tenía la página esa en el drive. El 0 que tenía la página en el drive, ¿te gusta en la lluvia? No. Que el 0 que tengo ahora mismo en la lluvia es mejor que el 0 que tenía la página en el dry weather. That's how bad el de la página era. Okay. Lo que estoy usando es 10 y 11 de Arrow. O 9 y 11, yo creo que no es el top. Pues yo tengo 10 y 8, creo que... Yeah, eso... Yo sí, cuando estés en el dry. El rear end va a estar bien loose. Super oversteery. Oscilante como el traction control, you get over that. Pero es bien difícil de guiar consistentemente. Maldito sea el caracol ese. Literal, es un caracol.
piensas que se va a acabar y de momento ahí sigue. ¿Tú vas primero en el speed trap? Ay, no, no está olvidando. Ahora te lo voy a decir. Segundo, segundo. Carajo, cabrón. Okay, test complete, and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. En el caracol tú puedes hacer un drift ahí. Sí, como ahora. Ah, casi lo termino. Ah, spawn. Papi, te finías por donde mismo yo me finía. No, ya voy a echar el gearbox. Four laps of fuel remaining. Papi, esta pista es larga. Es bien impresionante, cabrón, como que es chino. Tiene gradas con cojones y siempre está vacío. En la vida real. ¿En la carrera real? ¿Sabes? En la curva esa antes del, de la mega recta. Hay unas gradas a la izquierda, bien, bien sí, grandes. Sí, y está en el caracol. El segundo caracol. Ya lo que mierda, cabrón. El pit. Ya lo y quejándome que la pista está larga. ¿No sabes dónde está el pit? Ah, sí. El pit está. Tan pronto hay el hairpin, tienes que seguirlo directo. Papi, una recta tan larga y solamente la mitad es DRS. All set. Everyone clear. Car to tracks. Uno le pasa al otro, después el otro le pasa al otro. Es como en Baku.
Ah, mira el pit entry como es, cabrón. Ay, pero tienes que frenar para dar una izquierda en el pit, papá. No, vacile. Que me arreglen eso, de verdad, para el 2022. Tiene un Lewis Hamilton. The rain is getting lighter now, but it's going to take a while for the track to dry out. ¿Estás en el caracol ahora mismo? ¿Qué quieres? No, no, para saber si está en el, si ese resto en el hold up. Hecho, lo que está bien impresionante de esta pista es el start line, como que parece un teatro, cabrón, qué sé yo. Los grandstands. Las gradas, ajá, las gradas con techo y toda la mierda. Parece como de Star Wars para mí. De donde de verdad que Ocon me está jodiendo la carrera, brother. There's four laps of fuel remaining.
sé, Race Strategy. Me lo voy a tirar, que se chave. Cuidado. Espérate, yo había escogido las gomas intermedias con 5 laps porque me pusieron nuevas. Esa fase inicial de la intermedia no me gusta. Basuras. Se siente muy inflado. Pero nuevos debería ser al revés. Nuevos deberían estar esas gomas como que bien ásperas, como que bien. Era neo. Sí, pero. A lo que las gomas botan, los químicos que tienen en el surface, o sea, que sudan todas esas cosas, se aclimatiza la temperatura del track. Cuéntame más. Ach, este tipo. Papi, cuéntame. Cristian, si a ti te van a escoger entre un bicho largo y flaco o un bicho gordo y cortito, ¿cuál tú escogerías? Ninguno. ¿Por qué? Pero no me gustan esas opciones. Saludito a Nesty. Estamos streameando, cabrón. Marco, todo el mundo ya sabe lo mal que te estás portando, papi. Todo el mundo, desde China hasta Japón, hasta Cuba, hasta Venezuela, hasta Hawái, a Canadá, hasta Argentina. Pórtate bien, joder. Marcos Jodeína. Te dice Marcos Jodeína pura. Un besito de acá. Besito, besito, besito. Ay, tú estás caca. Vamos a hacer el restart y lo cambio. Prioridades. Ahí viene papi, saco. ¿Todavía tenés la tos esa de hace como 3 meses? Papi, el nene es asmático. Yeah.
No sabía. Sí, ¿cuándo le diagnosticaron eso? Hacho, cuando empezó a toser así lo llevamos para el médico y no se curaba. Y volvimos como a las 2 semanas, 3 semanas que te seguía tosiendo igual. Y después le hacen una prueba ahí, yo no sé qué canaja. Es asmático. Y le recetaron mil mierdas para las más. Sí, imagino. Pero no le han dado ataque de asma, ¿verdad? Mano, bronquitis lo peor, me imagino. No bronquitis, pero si no cuando duerme, el doctor dijo que como que toda la flema y toda la mierda se le va para la... O sea, si no como estoy durmiendo, se le... como que se le va en la vía respiratoria y como que se pega por la gravedad, o sea, se pega de la forma en que esté durmiendo, se pega en las paredes de la vía respiratoria y entonces cuando pega a toser por la noche, cabrón, coge y vomita la flema y toda esa mierda. Eso, en verdad, eso es lo peor que le ha pasado así por el asma. Te amo. Mira, este tipo sale al frente mío. Sacó de línea, Strollman. ¡Qué mierda, brother! Acabo de perder el carro y me comí un corner entero. ¿Te dieron invalid lap? No. I lost a good amount of time también. Ahí. Ya lo cabrón, me da con pisar el carro, no me lo debo. Estoy en el medio, cuidado, cuidado. Estoy en la derecha, estoy en la derecha. ¿Estás hablando de la Schumacher a mí? Yo no sé ni cuál tú eres. ¿Estás en el herpin o en el caracol? Estoy ahora mismo atrás tuyo, I guess. Okay, super job so far. We're getting en la meta. Data. Stay focused. Sí. Tenía que salir detrás de Ocon. Papi, Ocon ahorita me jodió el lap bien, cabrón. Ahí fue que tuve el problema ahorita. Dejé el carro en tercera en vez de quinta. Oversteer moment. Papi, ahí tienes que frenar mucho antes. No sé por acordármelo. Si me quieres pasar, dale. I'm doing race strategy, cabrón. Me too. Tengo un delta super negativo. Ah, me fui para ti. Ay, bendito.
Cabrón, puse el Delta en verde por un segundo y lo volvió a poner en rojo. Ay, Dios, mira, justo hasta la mañana. Cabrón, no estoy ni aiming para sacar violeta del registro de ella. At this point, man, we're not even talking about the fucking championship. And could you ever stop him? Let's see. Para la lluvia lo que necesito es más toe angle aquí. Se ve aquí las curvas, they're all titans. Chicken, titans. Qué mierda, me barrí ahí bien pendejo. Y ese punto 66 era para ti. ¿Estás bien? ¿Qué pasó antes? ¿Estás en el inlap? ¿O sigues todavía ahí? Ya terminé. Estoy pendiente a mi practice session. Papi, pásame, ¿por qué me preocupo, papi? Sí, papi. Ocon me dejó solo para ir a bloquear a Stroll, tipo puerco. Bro, este... Yeah, I gotta touch that.
tengo que prender la batería. ¿Ah? ¿Para qué? Porque te lleves el fast slap de practice. ¿Le puedes dar? Estoy en la entrevista, papi. Que dice que estás away, Are you hoping things clear up before qualifying? Huh. Appreciate your time. Practice ahí por si acaso. Como que por si acaso, mami. Como que por si acaso. Pa, yo estoy nada más mirando por ti, por tu bienestar. Está bien. O sea. Sí, claro que sí. La 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 la. Ya se te encaste 5-5, qué bueno. La 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 la. En verdad lo que tenía que sacar eran los no los que te dan puntos, los otros. Development boost. Sí, el de maintain racing line. Papi, yo los tengo que hacer, yo los hago todos. Todos los necesito. Pa. Ay, ay, ay. Estás cagado. No, bueno. Dice. Ya tengo un flight ahí en Illinois. Papi, la loca. ¿Cuánto te queda? Como hora y media, hora y 20 minutos. Not bad. Pero it's worth it, like money wise. Yeah, not bad. Pero es largo, okay. Como pantalones.
Okay. ¿A qué hora es? I gotta be there tomorrow at 10. La cosa es que no sé si todavía, si el clima va a cooperar. Wind wise, okay, pero lluvia y eso. Y no tiene el forecast de los meters. Sí, eso es lo que estoy chequeando. Just looking at the radar forecast. Yes. ¿Verdad que mañana va a ser bien soleado? With dead winds. Yeah, it's gonna be good. Less than 10% chance of precipitation. Papi, ¿por qué tú eres así? No, dame eso. Sí, es, por ahora se supone que no tenga problemas mañana. Está mucho mejor. Lo que no entiendo es cómo hoy el clima está a... It's like 40s y mañana va a estar a 60. Y ese swing de 20 grados no está induciendo nada de viento. No yo sé, creo porque Rick. Ya está settling el clima. Estamos casi para mayo. ¿Cuánto está la presión? ¿No te dice cuánto va a estar la presión aproximadamente mañana? I don't have it here right now. ¡Au! Ya. ¿Qué tú le dices allá? No. Allá. Dito, cabrón, déjame cambiar el pamper antes de empezar la carrera, espérate. ¿Cómo está el black? Sí. ¿Cuál tiene el pamper colgando?
otra vez. Ya, espérate, Chris. Voy, mi amor, voy. Hola, estamos ya. Ya, 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 Charmi. Vamos a ver algo aquí que dice. Vamos a ver. Yo siento que voy volando, cabrón, en esta pista. Así seco. No, man, lo cojo igual. Diablo.
points. Guarda la típica ahora. Nene, salud, Dios mío. Gracias. No sé ni por qué te digo salud. Si tú no estás enfermo. Eso es normal. Wow. O sea que si es por perico no se dice salud. No, eso fue porque te dio la gana. Te me pusiste rival y te estoy ganando. Te he hecho más loco esos hoyos, ¿para qué son? ¿Te imaginas estar en ese grandstand y que está lloviendo y ser una de esas pocas personas que estén debajo de los rotos? Sí, para eso tendría que ser una mala sortija de puta. Todo el mundo ahí bien seco y tú eres el único ahí con una nube encima de ti. Sí, pa. Horripilante. Ay, loading este, me cago en Dios. Bueno, mi estrategia era empezar en las mediums para solamente tener que cambiar a las wet tires. En vez de ir con las soft, después tener que cambiar a las mediums para después tener que cambiar a las wet tires. Bachi, ¿cuándo es que va a llover? 15 minutes into the race. Casi a lo último. O sea, yo puedo extender lo más posible con estas gomas. I don't know, we'll see how it goes. Estoy en first place, pero me pueden pasar esta gente ahí al principio. O eso es lo que tengo miedo, que I lose too much track. Si me puedo quedar como en el top 5, think I'll be good. It's time to find out which driver. Mira los camiones con los televisores que ready. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. King lines up in Shanghai. Gente está los guardias haciendo facial recognition. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Ace. Ace. ¿Tú te llamas Ace? La 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 la. Los automóviles no son tan móviles. Vibren, creciendo, minutiendo. ¡Qué bruto! Ah, pero ¿por qué? Position Bacalec. ¡Uy, cabrón, cabrón! Yo no me he salido de la pista ni nada, brother. Porque había yellow flag. If there was a yellow flag, you gotta give it back. Ay, cabrón. Diablo, mano, en verdad eso me entra un coraje, cabrón. Poca rojito. Tengo nada de
grip comparado con esta gente. It's drizzling. Está lloviendo ya, ¿tú estás en serio? No, pa. Sí, era así, sí. Es que como si es las chispas de Vettel. ¡Mira, mano! ¡Cobrón! No pa, no pa, me encojona. Yo sabía porque yo no quería China. Caes. Está bueno, ahora con la goma caliente también, brother. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Papi, las intermedias están funcionando muy bien ahora mismo. Las intermedias no, las medium. Papi, yo estoy encabronado, esta goma está bien caliente. Estoy esperando, estoy súper suave para que se enfríen las chochas estas. Bueno, ¿quieres tirar la carrera atrás? Porque estamos en las tres. No, 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 papi. Un campeonato. 10 minutes left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes. Tire status. Okay, be careful on those slicks. These conditions are making the line a bit greasy, but we're still nowhere near the changeover point. ¿Qué posición va? ¿Segundo o tercero? Primero. Pero me va a pasar aquí, ¿no?
siento un poquito más fuerte ahora. Fire status. The truck is not ready for intermediates yet. Qué mierda. Cuando él empieza a hablar como que cuidado, qué sé yo, las gomas, la lluvia, yo entro a los pits porque estoy pensando que él me va a decir que. Ay, no, Kitty. Ay, yo jodí esta carrera, cabrón. Yo jodí esta carrera, mamabicho. Me lo reseteamos. ¿No? Cabrón, en verdad que sí. Dale. Sí, pa. Entré a los pits, cabrón, y le di justo antes de que me parara, cabrón, le di uno de más y puse la fucking roja otra vez. Sí. Dale, customer menu. Soy veloz. Soy veloz. Miau. Ahora estoy en el item shop, voy a ver qué es lo que hay. Miau. Nada bueno. Yo que yo estoy entrando. Qué cabrón, literal. Y son gay también. Ese Ricky Martin, el novio, ¿no? El novio. Cállate, me están. Gen Z. Yo sí. Soy Gen Z. Sí. Buenas tardes a China, la pizza favorita de Julio, especialmente el caracol donde se vino por primera vez en el lab número 1. Este cabrón. Este mamabicho. Muchas gracias. Eso chita. Yo te digo esas cosas para que después, años después, cuando seas mejor guiando, vengas y postes en Facebook de que, cabrón, mira, la gente te burlaba y mira dónde está. Brr. Campeón de eSports. Mira, nene, te hago una preguntita. ¿Qué tal si le das Star Race? ¿O tienes miedo? ¿Ah? ¿Ah, bello? Es frío, es como la lluvia. 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 Una chúpame el huevo. Oh. Lluvia. Y ahora tengo que olvidar cuando me besabas el chito. El chito. Bajo la lluvia. Más
much better start. ¿De qué? ¿De dónde? Empezó la lluvia otra vez. Lluvia. Son con Pera. Y ahora me acabo de chocar a alguien más. Me cae. ¿Qué es esto? Empezamos. Jesus Christ, no, I'm okay. Empezamos, papi. No, no, no. What the hell? Ahí está en tu lugar, con los has. ¡Puta cara! ¡Puta cara! Necesito como 20 botones de la batería en el control, cabrón. Porque pongo la mano de distintas posiciones. Toda mi batería ahora. No, papi, yo soy smart. Úsala solamente en la recta y ya. Bro, I know how to do it. It's just gonna be tough para poder llegar al principio. Yo no subí a muchas posiciones, cabrón. Yo bajé a 14 y apenas estoy en 12 ahora. The track is getting wetter. Recommend you stay out for now, though. We'll be much slower if we move on to inters this early. Yeah, I'm a little. Confirm change. Gasly otra vez. En el mismo sitio. Hombre, no. It's meant to be.
Chicos, sí, pero salte para el carajo si va a estar así de lento. El caracol es un sitio demasiado peligroso. O yo soy peligroso. Yo empezaría por ahí. Ok. Fire status. A tough decision, bro. Y entraba mediums. The entire situation is an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got right now. El ingeniero me acaba de decir que no creo que sería viable todavía cambiar de goma. Supongo que se refiere a la intermedia, no a las mediums. I would say in general. Yeah. ETA on this rain clearing up is about 10 minutes, so rojas just keep your concentration out there. En su mejor momento, pero tampoco están malas todavía. Las tuyas sí que tienen que estar buenas ahora. El crossover de ella fue con lap 3 por ahí. Los turns y todo eso está bien. Pero yo también estoy corriendo un cero con mucho downforce. Cabrón, qué mamabicho y qué coño corren, yo no. Cabrón, yo quiero. Acho, cabrón, yo quiero enseñarte eso al final de esta carrera. Y como me dan el fucking este. Wow. Is 6.0 seconds. Weather report. Okay, clear. Yeah, it's getting way wetter. Se siente, ¿verdad? Uf. Set medium tires. Tire status. Yo hago lo que el líder está haciendo. Le duele un mamabicho lo que es. Ajá, ajá. Tan mamabicho que le dieron el penalti al pana.
No, es que te quiero enseñar qué fue lo que pasó. Él me hizo el corte a mí, entonces yo me barrí de tal manera que sí me comí el corner, pero fue porque ya estoy barriendo. Cabrón, me comí el corner en reversa, vamos, cabrón, o de lado, yo no sé, cabrón, barriéndome. ¿Estás en reversa? Si esa curva es a la derecha, nada más. Cabrón, porque la forma en la que él me chocó, te tengo que enseñar el video, por eso te digo. Fue en el herping. Entonces, al él virarme el carro, yo quedé derecho para pa seguir la carrera. Pero entonces, como yo no voy a desaprovechar la oportunidad, ¿qué voy a hacer? Yo me estoy barriendo y voy a detenerme 5 segundos pa... Bicho, cabrón. Ah, cabrón, enseñar, pendiente, cabrón. pendiente a lo que queda la carrera. Espinete otra vez. Te lo voy a enseñar, papi, te lo voy a enseñar. Yo tengo hasta miedo de pasarle, te lo juro. Gap to car in front is 2.5 seconds. Yep. Ya se siente. Cacho, se ve la pista moja con cojones. No significa que te dejen entrar todavía por las webs. O ver si puedo. No lo dijo. Me dijo que ya las intermedias están listas cuando yo quiera. ¡Qué bruto tonto soy, cabrón! Estoy entrando con Leclerc, mi equipo, cabrón. We're leading our teammate by 42. Yo, bicho, me vi esperando por él. Yo como que, wow, pero este cabrón no se va a parar y lo único que están afuera es Ferrari. ¡Qué cabrón, cacho! Mi daño. Diablo, cabrón. Our gap behind is 16.1 seconds. Mamá bicho, después de que salgo del pit me dice que las slicks van a estar quicker. Eso de verdad que les quedó bien puerco, mano. ¿Pero es que está guiando? Pero ellos son mi jefe, yo trabajo para ellos. Push now. We're boxing this lap. Dime que te dijo. Me va a seguir lloviendo. Pero cabrón, me dijiste que me cambiara las slicks ahora y me dice que va a seguir lloviendo después que me cambiaste las mojas. Cabrón, qué horrible, cabrón, qué horrible todo en esta carrera. Y porque empezamos, tacho, siempre te quieren coger por algún lado. Sí, es pa. Como, tú sabes que Gasly estaba doomed to estar out of session en esta carrera. Yo también estoy doomed para eso.
¡Ay, Latifi! ¡Tacho Latifi, cabrón! We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap. Paró de llover totalmente, eso es. Porque después de este lap voy a parar por la roja. Papi, te quedó súper tremendo lo que hiciste. Sin embargo, yo con dos fucking pit stops gracias a mi fucking ingeniero. ¿Lo vas a botar? Sí, pa. A tener una conversación con Binotto. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Binotto, o ellos o yo. Hay secciones en el mapa que todavía hay un poco de lluvia. Caracol, hay un poquito de gotas cayendo. Yep, track is dry. Thank you.
second penalty! No! ¿Por qué? Why? Speeding in the pit lane cuando estaba entrando. Oh, bro. Estaba en las 30 millas cuando le di un poquitito más. Exit, exit now. Es que tú estás con el pit así soft. Ya, yeah, este. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Tengo que sacarle 5 segundos. Es una mala idea. Espero que Vettel no me pase. Seguro va a tener DRS. Cuarto lugar, llegué. Yeah. Por el 5 second penalty ese. Y yo que me fui en low fuel mode. ¿Cuál estoy queriendo en low fuel? Cabrón, y eso, que le metí un poquito más de gasolina. O sea, no me fui exacto, pero es que papi, tuve dos spin, tres. Cuando tuve la coma caliente me espiné otra vez. Sí, eso gasta un montón de gasolina también. Sí, pa. Bueno. Está de mierda pista. Yo sé que te pero gusta. We did it. En verdad está interesante, cabrón. No te voy a mentir, me gusta. Lo que pasa es que está demasiado interesante. Victory for the team from Milton Keynes then, after a quality performance. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves up? Sergio Pérez ganó. Pura porra. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great Red Bull to see it paid off the constructors. They do so sure. Much. No, a ver. Stand
drivers. Bottas está en segundo lugar por ella, cabrón. Bottas y Bottas, Vettel y tú, el gap que hay es nada más de 7 puntos para primer lugar. ¿Qué lugar yo voy? Tú vas quinto ahora mismo con 25 puntos, pero Pérez tiene 29, Vettel tiene 30, Bottas tiene 30 y yo 32. So el gap entre nosotros 5 es de 7 puntos nada más. Y Haas bajó a cuarto lugar en el constructor debajo de Ferrari. That's not acceptable. Ahí sí que no. Y yo necesito un fucking driver nuevo, puñeta, porque me traigan a Max Verstappen o algo así. Él tiene que estar aburrido en la casa, ¿verdad? Sí. O Hamilton, traigan más Hamilton. Fans really seem to enjoy that. You made it look easy. It must be gutting to miss out on a podium due to penalties. Do you think it was the right call by the officials? You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. How did your team respond to the poor conditions today? Do you have any comments about the collisions? Great. Well, that's everything. ¿Cuál va ahora, Mónaco? No, cabrón, Imola, yo creo. Carajo, se metieron estos dos. Papi, driver acclaim número 15. Nivel 15, papi, que tú estás en driver acclaim, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué no me dices, ah? ¿Estás cagado de decirme, verdad? No, no, en verdad, yo no te cogí como... No, como ¿cuál de... es tu driver acclaim? Acclaim, eso no es... Espérate, nene, que no... no, 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 ah, ¿por qué me sale con...? Eso no me sale ahora en... Eso me sale ahora en el menú. Hey. Our department has some good news to share. They've just finished working on a facility upgrade. The details are available in your inbox. Driver acclaim. 13. Yo no me mames, crece. Nene, eso te quedó bien fuera de lugar, de verdad, eso es bien ofensivo. Ofensivo. ¿Qué te hace de meter el bicho al culo? Oh, papá, sí. Ay, ¿tú escuchaste eso? Mira, métele al fuel efficiency, cabrón. Cabrón, ¿por qué tú no vienes aquí y me dices lo que tengo que hacer? Cabrón, porque si voy ahí te quito la silla. No, cabrón, yo voy a ir después allá en Cota. ¿Qué? La silla esta es la que tú vas a usar en Cota. Chocaron, cállate la boca. Ay, ya te sabes cómo callarme la boca, porque no me cayó así, porque así. Eso. Ya se, ya se puso demasiado. Cabrón, no tengo nada de gasolina para meterle.